Bienvenidos a edición número 275 del hombre que se enamoró de la luna. Estrenamos nueva casa. A partir de esta edición comenzaremos a grabar nuestra ración de 2 horas de radio en directo desde el Café La Palma de Madrid, desde donde iniciamos una nueva etapa. En los años 60 estaban los gitanos en los tablaos. Entonces empezaron a llegar muchos guiris. Y a los guiris, si le das flamenco, pues se pilla un mogollón en la cabeza y no sabe cómo hacerlo. Entonces los gitanos, que son muy listos, empezaron a hacer los temas del Caribe para que los guiris se movieran. Yo cuando vi cómo Peret movía la guitarra en los años 60, cómo le daba la vuelta y tal, de pronto vi a Elvis Presley y dije, ha pringado, ¿no? Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no. Pero sí, que la letra decía sí, pero no, y después decía no, pero sí, ¿no? Entonces, bueno, pensé, qué cómico. Y estaba ahí esta mañana como de coña en mi casa tocándola, en plan, ah, qué gracioso. Y me he dado cuenta que estaba en el mismo tono que una canción mía, que tenía como una armonía un poco parecida. Casualidad, llámalo X porque no tal. Y he pensado, oye, qué curioso si las junto. Que puede ser mejor de lo que ya tienes, reducido todo mi catálogo de letras. Hemos decidido estar un año sin tocar para centrarnos en el disco y también centrarnos en la piensa que nosotros todos mantenemos nuestros trabajos y llevamos una auténtica doble vida. Trabajamos 7 días a la semana. Y hay muchas cosas durante, porque claro, llevamos 2 años de gira de este disco, pero lo hemos empalmado con más giras. Y quizá ahora que hemos cumplido todos los 30 y demás, nos hemos dado cuenta que a lo mejor nos estamos perdiendo cosas. No me has dicho aún. Que hemos sido el hombre que se enamoró de la luna, que regresamos por aquí el día 11 de enero y que como siempre y mientras tanto, un año más. Ha sido un placer hacer radio y os seguimos necesitando en adelante. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer, buena suerte aparte ser.